cuando hacemos solicitudes de antejuicio como esta, es porque se tienen elementos probatorios suficientes como para que esa inmunidad sea levantada. Trabajo de verificación que nuestros equipos investigativos adelantaron nos ha permitido hacer las afirmaciones que ahora se presentaron. Es decir, que cuando decimos que un diputado tenía 6 plazas fantasmas porque esos 6 empleados, supuestos empleados del Congreso, se encontraban trabajando en una empresa privada o en un ministerio, fue porque constatamos que diariamente asistían a esa empresa o a ese ministerio y que allá sí cumplían el horario de trabajo. De manera que tenemos sustento suficiente para esperar que la Corte Suprema de Justicia declare con lugar el antejuicio, los 7 antejuicios presentados.